Unas palabras sobre Bonnie Dundee. Bueno, amigos, hacía tiempo que no intentaba entrar en esta melodía tan bonita y tan conocida. Se toca en todas las bandas de gaitas, en los regimientos. Se llama Bonnie Dundee, se toca como Quick March. Sin embargo, es una melodía, Bonnie Dundee, es un lujo de canción y poema escrito por el gran Sir Walter Scott allá por 1825. También hubo alguna aportación de Robert Burns sobre este tema. Sir Walter Scott hizo tributo a el famoso Lord John Graham, séptimo Laird Lord Claverhouse y primer vizconde de Dundee. Fue el vencedor de los realistas en la batalla de Killiecrankie en 1689. Ya en 1688 se enfrentó como noble de importancia y empezó a reunir a grupos de clanes católicos, que eran la minoría, y él no era católico, él era episcopaliano, pero debemos conocer bien y debemos diferenciar bien a los luteranos de los episcopalianos, anglicanos y católicos, incluso de los presbiterianos, pero bueno, episcopalianos y católicos tienen muchísimo en común y fueron represaliados por el asunto de la, como le llamaron, la gloriosa revolución, que para mí fue la repugnante revolución, que protagonizó María II Estuardo, hija del rey Jacobo VII de Escocia y II de Inglaterra, católico, que le costó aquello, ser católico le costó la corona, su hija protestante luterana se casó con el príncipe holandés Guillermo de Orange. Bueno, hicieron el acta de unión y en el Parlamento de Escocia, el grupo de lores y potentados, los covenanters, invitaron a Guillermo III a que fuese rey de Escocia, siendo un extranjero, un holandés, y habiendo depuesto al verdadero rey y legítimo rey, Jacobo VII. Bueno, pues un grupo de nobles escoceses liderados por John Graham, séptimo Lord Claverhouse, se enfrentó a ellos y les derrotó en la batalla de Killiecrankie en 1689, muriendo en combate de las gravísimas heridas que recibió. Es un héroe jacobita, es un héroe de la causa jacobita, causa que no provocaron los legitimistas, sino los realistas. Y no eran ingleses contra escoceses, ni ingleses contra irlandeses, ni irlandeses contra escoceses. Era guerra civil pura y dura por motivos religiosos. Los puritanos, liderados por María II Estuardo y su marido Guillermo III, rey de Inglaterra, elegido rey por el Parlamento inglés y por el Parlamento escocés, por los covenanters. Bueno, pues, y después represaliados hasta el extremo, los clanes, los pocos clanes, porque no olvidemos que, por ejemplo, los clanes más importantes, el clan Campbell, el conde de Argyll, después duque de Argyll, los Munro, los Grant, etcétera, esos eran luteranos pro rey Guillermo III. En fin, la historia hay que verla con objetividad y ver las cosas. Entonces, este tema, Bonnie Dundee, canción y poema de Sir Walter Scott, a mí me gusta con el tempo más lento. Pero bueno, lo he tocado a medias entre lo que a mí me gustaría. De todos modos, es la primera vez hace meses que no lo intento y me lo voy a intentar tomar en serio. Voy a intentar sacarle un poco más de partido a Bonnie Dundee, porque seguro que se me ha olvidado algún adorno, embellishment, seguro. Pero bueno, lo he tocado y ahí está Bonnie Dundee. Pero que sepamos todos que, Bonnie, por cierto, significa, cuando le dicen Bonnie Dundee, era Dundee porque era el vizconde de Dundee, y ya le dijeron Dundee. Bonnie significa, en dialecto escocés, guapo, de buena presencia, mejor que guapo, de buena presencia, ¿no? También le decían así al último pretendiente Estuardo, Carlos Estuardo, Bonnie Prince Charlie, porque era muy joven, el guapo,
bien el aparente príncipe Carlos, Carlitos, Charles. Bueno, queridos amigos, otro tema más de Gaita. Hasta pronto.